Amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos. Estoy en Manhattan, en Upper Hocking, entre paréntesis, Manhattan, ciudad de Nueva York. Es una manifestación por la organización Within Our Lifetime, que en español se traduciría como dentro de nuestras vidas. Es la noche de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Hay muchísimos policías, es un ejército de policías. Han estado cerrando las calles para que la gente no pueda marchar. Una marcha pacífica. El alcalde de la ciudad de Nueva York, un sionista, que lo están investigando por corrupto. En abril del 2025 va a empezar el juicio. Bueno, ustedes pueden buscar información en el internet y ver de qué lo están acusando. Desde hace años se sabía que era un corrupto, pero es ahora que lo están investigando. So, en este video quiero hablar sobre el senador mexicano Gerardo Fernández Noroña. Ahora es presidente del Senado en México. Uno o dos días antes de las elecciones presidenciales aquí en Estados Unidos, en su en vivo que hace todos los días, no lo dijo, pero lo sugirió que la gente votara por Kamala Harris. Un día Noroña dice que hay que apoyar, respetar la soberanía de Venezuela, y otro día dice que la gente vote por la imperialista, sionista, corrupta, intervencionista, injerencista, genocida, Kamala Harris. Si de verdad Noroña dice apoya la soberanía de Venezuela, nunca debería de sugerir que la gente vote por políticos demócratas. Kamala Harris le envió una carta de apoyo a los conservadores, a los de la derecha en Venezuela. Kamala Harris les envió la carta para apoyar a los de la derecha en Venezuela y, por supuesto, estar en contra del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. So, si Noroña de verdad cree que se tiene que respetar la soberanía de Venezuela y Kamala Harris está apoyando a los de la derecha, a los conservadores en Venezuela, pues no entiendo por qué quiere que la gente votara por ella. Pero otra cosa, el gobierno de Joe Biden y Kamala Harris le han estado dando dinero al grupo Mexicanos en contra de la corrupción y la impunidad, que el presidente mexicano decía que se debería de llamar Mexicanos a favor de la corrupción y la impunidad. Donald Trump y Mike Pence, republicanos, le dieron dinero a ese grupo. Joe Biden y Kamala Harris también le dieron dinero a ese grupo. Pero Noroña sugirió en su en vivo que la gente vote por demócratas que son enemigos de la cuarta transformación en México. Estoy cansado de los políticos que un día te dicen una cosa y otro día te dicen otra. Supuestamente Noroña está en contra del bloqueo
de los Estados Unidos contra Cuba. Solo les recuerdo que ese bloqueo que empezó John F. Kennedy el 3 de febrero de 1962, pues lo empezó el Partido Demócrata. John F. Kennedy era del Partido Demócrata. Pero Noroña piensa que los demócratas son mejores. Noroña vino a hacerle una protesta a Donald Trump, porque en su mente piensa que los demócratas son mejores. En ninguno de sus en vivos vi que Noroña hablara sobre la candidata para presidenta Claudia de la Cruz, la candidata para vicepresidenta que estaba con Claudia de la Cruz es Karina García. Claudia de la Cruz es de origen dominicano, Karina García es de origen mexicano, que desde jóvenes han estado en el activismo. Claudia de la Cruz y Karina García, cuando eran estudiantes en la universidad, ya estaban participando en manifestaciones en apoyo del pueblo. Kamala Harris, ¿qué es lo que ha hecho Kamala Harris por el pueblo? Lean la historia de Kamala Harris en California. Solo porque es mujer y solo porque es una mujer de color no significa que sea mejor. Noroña tampoco mencionó en sus en vivos que Cornel West estaba como candidato para presidente, candidato independiente. Noroña, igual que otra gente en México, solo estaba hablando de Kamala Harris y Donald Trump. ¡Qué lástima! Pero al mismo tiempo, es bueno para darme cuenta de los políticos doble cara. Los políticos que un día te dicen una cosa y otro día te dicen otra. Noroña quiere ser presidente de México, pero nunca se puede confiar en un político que te dice una cosa y luego te dice otra cosa contraria. Nunca se puede confiar en esos políticos. Bueno, esta manifestación empezó frente al edificio de Fox News, una cadena de televisión, y el Wall Street Journal, son de la misma compañía. Marcharon por diferentes calles, fueron a Times Square, que los policías cerraron y no dejaron que pasaran por ahí. Después marcharon para Bryant Park, donde está el monumento del expresidente mexicano Benito Juárez. Después marcharon a la Grand Central Terminal y de ahí han estado marchando, bueno, marcharon también al Empire State Building, que esta noche tiene los colores de la bandera de Estados Unidos. Ahora están llegando a Union Square. Posiblemente van a terminar la manifestación ahí, no sé. Yo creo que yo voy a terminar ahí porque he estado cubriendo muchas manifestaciones
y hay unas que son muy largas, son muy cansadas. Bueno, solo esta manifestación, de donde desde que empezó y todas las cuadras que han estado caminando, son como unas 40, ¿no? Como 40, como 50 cuadras, no más. Son más porque no vinieron derecho. Han estado yendo por un lado y por otro. O serán como unas 60 cuadras. Como periodista independiente, nadie me paga por hacer este trabajo. Lo hago cuando puedo y... Vean. Hay cientos de policías, no les puedo decir cuántos, son muchísimos policías para una manifestación pacífica. Es posible que aquí haya policías mexicanos, porque ahora ya hay muchos policías mexicanos. Bueno, no sé si decir muchos, pero ya hay policías mexicanos que han estado aquí atacando a la gente también. Porque una vez que están en el departamento de policía de la ciudad de Nueva York, todos se convierten en el mismo demonio. Miren. Allá arriba el anuncio dice Union Square. Allá dice Israel, como Israel del demonio, bombardea los Estados Unidos de América, pagan. ¿Cuántas niñas, cuántos niños mataron hoy? Bueno, gracias por ver este video. No sé a dónde van a ir, pero yo creo que voy a terminar acá. Ya veremos. Gracias por ver el video. Nos vemos en el siguiente. Que estén bien.